Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, hola, hola. Bienvenidos al stream lamentable de Juegos Lamentables. Ahora continuaremos una serie que habíamos empezado hace muchas semanas. Creo que en el segundo programa, que es de juegos de Mega Drive, de bodriazos de Mega Drive. Vamos a empezar con la segunda. Con esta segunda serie empezamos con una maravilla de Sony. ¡Bien! Sony, Sony, Sony. Una maravilla de Sony hecha por la gente de Park Place Productions, que son los de muchos juegos de Electronic Arts. Sony lo fichó pensando, ¡oh! Esta gente sabe hacer juegos deportivos, van a hacer un juego deportivo espectacular de lo que sea. Y no, no sabían hacer juegos deportivos de cualquier cosa. Este es un juego de coche con licencia de ESPN. Acordaos que el canal que ahora es de Sony, de Disney, entonces era de Sony. Y licenciaron de todo. Y casi casi no hay ni un solo juego que se salvara. Venga, vamos con esta maravilla de coches. Ya veréis, ya veréis. Vamos allá. Bueno, hace multivac. La maldita música con el Hens que odio, odio, odio. Qué mal sonaban estas cosas, por favor. Venga. Bueno, eso estuvo más o menos decente. Fijaos ya. La pantalla ya da miedo. Atención. Lo único bueno que tiene este juego es que la pista es vectorial y al mismo tiempo con sprites, pero ya veréis lo que son las carreras. Sí, esto es Mega Drive, sí. Atención a la carrera. Además, la detección, yo no sé si veis, fijaos la distancia, los coches se golpean casi casi por telepatía. Por lo menos es rápido, pero madre mía. Parece un juego de PC. Los coches supuestamente digitalizados. Bueno, es más o menos jugable, pero esta cosa es de, a ver, voy a soltar el acelerador, de 1994. ¿Os podéis imaginar un juego así en 1994? Mira, tela marinera. Parece que disparé con la ametralladora por ahí. Tanta pantalla arriba, desperdiciada. Es muy malo, muy malo. Una entradita en boxes, no, no me deja. Ay, 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 qué. Madre mía.
broma en broma. Y a pesar de las hostias que les doy, que no me frenan ni un ápice, voy primero. Bueno, primero o tercero. Yo creo que ahí va a quedar el tema. Última vuelta. Seguimos con los martillazos. Parece que estemos construyendo un mueble de IKEA. Y bueno, he llegado cuarto. ¿Qué os parece? Maravilla, maravillosa. Esto, ¿quién diría que puede salir de la misma gente que hizo, no sé, el primer FIFA, el NHL Hockey, la saga Madden? No. Y bueno, esta cosa tiene modo de jugadores simultáneos. Que bueno, a lo mejor entretiene un poco más. Yo qué sé. En el blog, cuando hablé de estos juegos, siempre di alternativas mejores. Obviamente que hay alternativas mejores. Hay juegos de coche espectaculares en Mega Drive. Píllate cualquier Lotus. El Top Gear 2, por supuesto, Low Run, pero así de este estilo hay a toneladas. A toneladas. La segunda porquería viene. Yo no sé si os acordáis. Los que habían tenido Spectrum y eso. El Nigel Mansell, los de Nigel Mansell son buenísimos, espectaculares. El F1 es la hostia. Bueno. Yo no sé si os acordáis una treta que hizo US Gold con el juego del Mundial 82. No tenían juego. Compraron una porquería que tenía 2 o 3 años más. No, del juego del. No era del Mundial 82. Del. 88, creo. Bueno, el de México. El Mundial de México, exacto. No tenían juego, compraron una porquería que tenía 3 años y le cambiaron el nombre. Bueno. Exactamente lo mismo hizo Acclaim con este juego. Con el George Foreman KO Boxing. Pagaron una licencia. Compraron juegos que ya estaban hechos. Exacto, pecho lata. Tocan super ponzoñas, no ponzoñas. O mega ponzoñas, ya que estamos con Mega Drive. ¿Qué hizo esta peña? En Master System y en Game Gear, un juego que era de Sega, de boxeo, lo reconvirtieron en el George Foreman y en Mega Drive hicieron esta cosa, que es una especie de Punch Out, pero mirad el tamaño de los gráficos, por favor. Por favor, lo que es esto. Mira, el modo demo casi me está sacando las ganas de jugar. Es terrible en todos los sentidos. Terrible, terrible, terrible. Tiene, bueno, lo típico en contrincantes distintos, pero los contrincantes hay guerrilleros, hay karatecas, hay forzudo de circo, o sea, como si estuviéramos jugando al Punch Out, pero a lo cutre. Ya veréis que casi lo único que se salva son las digitalizaciones de voz. Hay muchas, ya que sobra sitio, porque desde luego con los gráficos os aseguro que no. Los jugadores son prácticamente lo mismo todos, solo les cambia la cabeza. Así que el escenario es siempre el mismo. Lo mejor hecho seguramente la chica. No podemos empujar al contrario contra las cuerdas. Es así nada más. Hay que jugar un poco como el Super Mario Wario. Pero como el Mario Wario.
¿Os acordáis? El primer boss y bueno. ¡Super ponzoña! Bueno. ¡Ay! ¿Qué botones? Joder, no sé el botón para levantarme. Oh, bueno. Pero seguro que tampoco tenías ganas que el combate continuara, ¿verdad? Seguro que no. ¿Mejora juego de boxeo en megades? Por supuesto. Pero a toneladas. El Tongman Contest de Electronic Arts y Visual Concepts es el primero que me viene a la cabeza. Es lo más parecido a un Punch-Out que teníamos en Mega Drive y muy bueno, además tiene unos graficazos de la leche. Si nos vamos por cosas más serias, el Muhammad Ali, por ejemplo, es una maravilla. O el Greatest Heavyweights hecho por la gente de ex gente de CinemaWare, por ejemplo. Juegos para parar un tren. No era necesario tirar para ver esto. Siguiente maravilla. Siguiendo con los juegos de coches, nos vamos a uno japonés. The Human, diréis. Bueno, Human, joder. Esto seguro que está bien. Pues no, señores, porque los japoneses también hacían ponzoñas. Este encima salió en muchas consolas. Pero igual en todas. Incluso en las de 8. Atención a esto. Una vez más, pasó... Yo no entiendo si era cuestión de memoria, de espacio, pero hay muchos juegos de Mega Drive que tienen modo a 2 jugadores y la pantalla, como que incluso el modo a 1 jugador está como recortada, como para que quepa el segundo, y terminan con una pantalla minúscula. Eso es lo que le pasa a este. Por lo menos de sonido ya está decente. Este de hecho es la versión de Mega Drive del PC Hero, que salió en NES y que luego se pasó a PC Engine. Y como os digo, es exactamente igual todas las versiones. Bueno, venga, a la carrera. Para que veáis lo que es esto. Fijaos lo que ocupa la pantalla de juego, por amor de Dios. ¿Qué necesidad hay? Eso sí, un simulador de coche minimalista. Pero minimalista por el tamaño mínimo que tiene todo. A ver, ¿cuál cuerno del freno? Ajá. Es un simulador de coche en CinemaScope.
Bueno, yo creo que fuera ya, ¿verdad? Por supuesto, sí, por recomendar dos buenos de verdad, el Super Mónaco GP, tanto el 1 como el 2, el F1 del Ancor, que es rápido de la hostia, o si queréis jugar así en tercera persona, el Nigel Mansell, el de Gremlin, que es otra pasada. El F1 Spirit molaba. Además, el F1, si mal no recuerdo, tenía opción para conectarse entre varios entre varias Game Boys, el F1 de Game Boy. Molaba mucho, estaba muy bien. Pero que muy bien. A ver, dejadme tocar algo de la captura que creo que está el modo de compatibilidad. Ah, no, no está el modo de campo. Bueno, vamos al siguiente. Uno que tenía que estar por aquí. No puedes hablar de bodrios de Mega Drive y no poner esto. El Nigel Mansell mola porque todas las versiones son distintas. Otra vez Radical. La música se supone que es el público. Mira, 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 mira lo que es esto, por Dios. Esto tuvo buenas puntuaciones en la prensa española, pero bastante buenas. Hay que buscarlas para Retro Paper. Era lamentable. Salían fotos de Pelé jugando con el juego. Luego debería decir: es una porquería. ¿Os parece la animación del gol? No, no, no es divertido. No es divertido porque está mal hecho. Muy mal hecho. Pero con muy mal hecho. Fijaos que tiene, por ejemplo, cosas como, bueno, vamos a jugar, vamos a jugar. No os voy a adelantar sorpresas. Música penosa. ¿Os acordáis la música del FIFA? Con digitalizaciones, con así maravillosas. Pues Madrid contra Quito. Esa foto no sé dónde habrá salido. Atención al Superman de portero del contrario, ya veréis. No va a fallar un tanto, no va a fallar que a veces ni siquiera está cerca. Salta la gente para darle de cabeza cuando la pelota está por el suelo, por ejemplo. Los efectos de sonido son. Parece. ¿Sabes qué parece? Eso que se escucha cuando uno se pone una caracola en el oído, que dice: ¡se oye el mar! Exactamente igual. En la tirada del portero. Jajaja.
¿Qué pasó ahí? Le dio un pelotazo tremendo para pasarse al portero. Arquero, como dicen por estos lares. Está repleto de bugs. La repetición es... A ver, espera, vamos a ver si podemos... Quiero que alguien meta un gol, por favor. No, ahí. Mirad lo que es la repetición. Fijaos la pelota, ¿sí? Para que veáis las cosas raras que hacen los jugadores. Ese. ¿A dónde le está dando? ¿A dónde cuerno le está dando? ¡Qué absolutamente surrealista el tema! ¿Qué juego de fútbol es el Rescorza? ¡Es Pelé! Nada menos. Sí, el cartucho Mega Drive valió un pastizal porque era de Arcadia. De Arcadia, como era hacer parte, y cobraba más caro. Y yo me acuerdo, estamos en Sega. Y salió... salió la noticia que Arcadia va a llevar los juegos de Accolade y nosotros, bueno, cualquiera que distribuía juegos de Mega Drive, ¿verdad? Uno pensaba, joder, nos van a joder, tal cual. Ah, van a sacar Pelé, joder, Pelé, nos va a fastidiar el FIFA. Cuando vimos el juego, Dios mío, nos descogorciamos vivos. Porque desde luego esto no nos iba a fastidiar, pero lo más mínimo. Con el segundo, digamos que mejoró un poquitito, pero un poquitito las cosas. No os creáis que mucho más, ya veréis. Poner la música mejoró un poquitito más. Aunque no sé qué sé. ¡Ah! Fijaos, se ve un poco más refinado, ¿verdad? ¿Pero qué cuerno es eso? ¿Qué supuesta música?
Un poco mejor. Ahora, eso sí, todos los jugadores de Argentina son Maradona. El portero se sigue tirando exageradamente. Solo tiene una animación, pobrecito. Pero en líneas generales, digo yo, si este hubiera sido el primer juego. Bueno, 85, ¿no? Aunque no sé. Qué malo soy. No sé si os habéis percatado. Yo soy un cero a la izquierda con los juegos de fútbol. Tenía que haber puesto que jugar al ordenador contra el ordenador. El scroll va a trompicones, pero en realidad en el FIFA también lo iba a veces. Bueno. ¿Qué os parece? Por supuesto. ¿Para qué hace falta decir, verdad, que había mejores juegos en Mega Drive de fútbol? Había juegos de la leche, empezando por el propio FIFA. La versión de Mega Drive del International Superstar Soccer. Los juegos de la J-League de Sega, que eran una pasada. Bueno, si uno quería cosas un poco más centradas en la jugabilidad, nada más. Teníamos el Dino Dini Soccer, el Sensible Soccer, bueno, puff. A patadas, cualquier cosa era mejor que eso. El Italia 90, a mí siempre me pareció malillo, pero bueno, la gente se divertía. A lo mejor porque era el primero, se parecía un poquitito al Tecmo. Pero vaya. Venga, vamos a ver más ponzoña japonesa. Este, en este caso es de Telnet, que bastante medianitos. El Capcom Showdown no salió en Mega Drive. Salió el ISS. Esta cosa es un juego de lucha libre de Mega Drive, donde lo mejor, pero lo mejor, además del juego, que es malísimo, tiene algo bueno. Bueno, sí tiene algo bueno. El diseño de los personajes está hecho por Yasushi Nirasawa, que es el creador de la mayoría de las bestias del Kamen Rider. Por lo tanto, bueno, están bien los diseños. El juego es... ahora lo veréis, pero... como siempre, cosas mal traducidas del japonés, separaciones de líneas no existen entre palabras.
poner cualquier cosa. Adicionamos nuestro poder. Zenéctor. El primero que exactamente yo. Ay, cómo te quiero, cómo te quiero. El juego es tremendamente aburrido. Ay, eso moló. Toma, que te piso. Ya se murió. Y... ah. Despierta, Manolín. La música es... ay, demasiado lenta. Ya veis, una cosa de tranquis. Los golpes son lo más soso, pero lo más soso, lo más soso. Es muy triste. A ver, el modo normal. ¿Qué hemos dado los nombres? Atención, jugador 1, Erhol, Hol, pero mal escrito. Ominos, mi cara, Max 004, Ploguras, Octic, Alobuena, espera, Albolos y Federico. ¿Qué os parece? ¡Federico! ¡Ahí está! Corre, Escorza, ¿te acuerdas, Federico? Venga, vamos a poner Federico versus Ominos. No, el diseño de las criaturas mola. Pero lo que es el resto. Federico, no sé, un dragoncete. King of the Monsters de Hacendado. Federico, un autónomo, ¿no lo ves? Se nota lejos. ¿Dónde? ¿Eh? Desapareció.
Bueno. Juegos de monstruos, of course. King Kong de Monsters 2, que aunque no era ni de lejos la versión de Neo Geo, está muy bien en Mega Drive, pero que muy bien. Y luego, si queremos ya un poco más serio, el Saturn Slam Masters, incluso los Western Mania, incluso esos estaban bien. Incluso esos. ¡Ah! Ahora que me estoy mirando el artículo original, pues esto sale de un artículo de mi blog. O sea que yo ya tuve que sufrir mucho con estos juegos. Un detalle de Pelé, que es que el uniforme de reserva de España lleva la bandera catalana. ¿Eh? Así como suena. Ahora, si pensabais que los más peques de la casa se iban a librar esta semana, no way. Fijaos las cosas que tenían que sufrir. Aunque, bueno, este por lo menos se podía jugar con el mouse. No era la tortura que era hacer las cosas como hacer las cosas con el Art Alive. Esa música parece sacada del Toe Jam and Earl. A ver, voy a poner mouse. A ver por qué, me haré la ilusión. ¿Dónde elijo aquí? Controlador. Mouse. Hombre. Y mouse. Vamos a ver. ¿Cómo era esto si uno tenía el mouse? Joder, pues de momento no funciona bien el mouse aquí. Y bueno, volveremos a poner pad. Pues parece que el mouse funciona así, así. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues nada, mover cosas, desmontarlas. ¡Oh, qué guaki! ¡Qué guaki que es esto! Básicamente lo mismo que en el otro, pero pensaron, bueno, si por lo menos ya vienen las cosas dibujadas, no se darán cuenta de lo poco que se puede dibujar en esto. ¿Qué os parece? Maravilloso, ¿eh? ¿Qué tal, Obe Pellicer? ¿Cómo estás? A ver, ¿cuál es lo que se podía hacer aquí? Esto es como una especie del Mario Paint. Esas son todas las actividades, entre comillas, que podemos hacer. ¿Qué hace si me voy ahí? ¡Ey! Los créditos. ¡Oh, qué guaki! Ya. Madre mía.
Bueno, a ver, por ejemplo, el castillo. No me diga que es todo lo mismo. Bueno, ahí está. Ahí se elegían los decorados. Las piezas. Y ¡oh! ¿Sabéis qué básicamente era esto? Un libro de pegatinas. Esos libros de pegatinas de los niños. Que les vienen los escenarios y uno pega la pegatina que le da la gana. La ultra mega ponzoña. Es como esas apps que valen 5 euros. Que hay en la App Store y tal. Nada del otro mundo, ¿verdad? Lo bueno, que venía con el mouse que se podía usar con otras cosas. En Mega Drive era compatible con el Canon Fodder y con el Shining Force CD. Y bueno, por lo menos podías tirar este cartucho y sacabas el otro. Bueno, ahora agarraos que vienen curvas. Sí. Sí, señores, vienen curvas, pero muy gordas. Aquí está la peor. El peor truño que vais a ver en vuestra vida en Mega Drive. Peor incluso que esos que vimos el otro día de la Biblia. ¡Chachán! The Great Wild of Search. O, ¿dónde está Wally? Fijaos ya la calidad. Sin duda la calidad que tiene esto. ¡Ah! Los dibujos. La calidad de los dibujos. Atención. No os lo perdáis. El objetivo ya os podéis imaginar. Que es la música del imperio. Si encontrás el perro, te vas a esta espectacular técnicamente fase de bonus. Hay que recoger huesos. Supuestamente nos va dando pistas. ¿Dónde está Truñín? Hay que recoger. Ahí. Find the clue. Red beer. Ahí está. Siguiente, ahora tengo que encontrar el pergamino. Veamos qué maravilla de todo es esto. Oh. Vosotros pensaréis, ¿cómo vas a hacer un juego bueno de Wally si es, el concepto es una porquería? ¡Pues no! Hay un juego bueno de Wally. Bueno, en realidad, por ejemplo, el de NES está bastante bien. Dentro de lo que cabe, los personajes son muy chiquititos y cuesta encontrar. Además, hay dos juegos de NES. Y luego, el que es una pasada y es divertidísimo, es una recreativa que hay de Sega, basadas en minijuegos, que está muy bien, es súper entretenida. Sí, deberíamos poner. Qué buena idea, ¿verdad? Que los juegos estén. Se vayan al espacio. A ver. Dejadme ir a ver un segundo qué quiere la pesada de mi perra. ¿Qué te pasa, tipa?
Y como no podíamos dejaros de sufrir, como hay que sufrir más, venga, ¡tachán! Sufrimiento. Ploma, que eres una ploma. ¿Qué haces? Y aquí estoy pasando la tarde viendo cómo el logo de Art Alive se termina a rellenar. Tarda más que la pantalla del Hobbit de Spectrum. Que ya es decir. Otro, fijaos. Un juego de dibujo. Tiene una paleta de 16 colores para elegir. ¡16 colores! Vamos. Atención, porque la música solo suena cuando uno dibuja. Y el puto lápiz. Si para la música, quiere decir que no dibuja. ¿Ves? Qué espectacular. La herramienta preferida de Bruno. Los sellos. Ahí están, maravillosos sellos. Ni siquiera están bien los colores, porque claro, como es EGA o por ahí, esta cosa, los sellos dependen del escenario que uno tenga seleccionado. Yo no sé por qué este es el escenario de EGA, pero vaya. Ahí, fijaos. El colorido uno tiene que ir seleccionando así. Es muy triste. Vamos a borrar, vamos a elegir. Por ejemplo, aquí está. Ahí tenemos, ya está. Claro, los fondos son de un detalle, de un todo. ¿Cómo era? Para. Eo. Ahí está. Y ahora. Los puñeteros sellos. No, yo soy un niño y lo machaco. Pero es que lo machaco al que me trae esta cosa. Oh, vamos a poner un globo. Oh, globo. Bueno, venga, vamos al siguiente. Como sabéis, este salió en el basurero. Se le metió caña, pero tremendamente. Luego había un análisis en PicFans, que era una caña también. Y bueno, cuando saqué este en el blog, incluso reproduje, entre comillas, los dibujos que habíamos hecho, que había hecho Bruno para Mega Sega. Ese de May es un asno y etcétera. Yo digo, ¿por qué era necesario hacer este tipo de juegos para los niños? Hay que tratarlos así, no sé, como estúpidos, porque tela marinera. Atención con este. Barney. Por suerte, esto ya no salió fuera de Estados Unidos.
Lo mejor de este, las digitalizaciones. Porque el juego es tan infecto, tan infecto. Encima, llega a unos niveles de considerar inútil al niño, que es una cosa increíble. Por ejemplo, ya ni siquiera nos van a dejar saltar. Este salta solo. Habla. Eso sí, la voz del juego es la dobló el actor que pone la voz al auténtico Barney. Por lo menos está bien animado. Let's go up. Ahí hay un niño. Oh. Esto está haciendo solito, mira. Oh, look. Oh, a friend. I love you. No puede decir que en sonido no está bien. Buenas, Dante, ya ves, aquí siempre con nuestro nivelazo de juegos. No sé por qué a veces las digitalizaciones suenan por un lado. Nada más. ¡Oh! ¿Se puede ir más rápido? ¡No! ¡Look! ¡A balón! Hola, friend. Venga, ven. Venga, me queda uno nada más. ¡Ojo, eh! No pases el semáforo. ¡Qué rollo que tiene el tío! Aún no he adivinado para qué sirve tirar besos. Creo que para nada. Es como el botón de miau del Stray. Oh, we found a flower. Oh, qué ternura. Evidentemente uno puede ir haciendo cosas. Oh, bear. ¡Ay! Nos falta un niño por aquí. Esto vendió algo. Y habrá vendido. Ha 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 ha.
no, me deja pasar. Porque no está la maldita nube, ¿ves? No, 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 no. Bueno, Barney, estos de Real Time Associates, que bueno, hicieron el Renan Stimpy, y bueno, es lo que pasa cuando a uno les hacen un encargo. Ah, por cierto, si no tocas el personaje, ¡juega solo! No me acordaba yo de este tema. Mi amor a las fonzoñas. ¿Que si había mejores juegos educativos en Mega Drive? Of course, chicos. La serie de Carmen Sandiego. El Mickey Ultimate Challenge, que no era una super maravilla, pero estaba bien, estaba cachondito. Incluso alguno otro de Sega, el Richard Scarry Town, o el juego ese medio extraño que sacó Electronic Arts. Sí, Electronic Arts sacó un juego educativo, que era el Sesame Street Counting Café. O el Fun and Games. Ahora vamos a ver juegos que, aunque no son especialmente malos, hay gente incluso que le gustan. ¡Yo los odio! Así que esta es la parte donde los juegos... A lo mejor diré, joder, este me mola a mí, pero yo odio. ¿Qué puedo odiar? ¿Qué cosas puedo odiar? Venga, amado, buen provecho. Buen provecho. Venga, vamos a poner... No el principal. Bueno, luego pondremos el principal. ¿Qué odio yo que sea considerado buen juego? Lo mismo que odia Bruno. Ya veis que el puto eco de Dolphin. La super maravilla que a mí me marea y me da sueño a partes iguales. Todo lo que hacía yo con este era hacer esto. Cuando tenía que grabar los gameplays de esto. Madre mía, yo creo que terminaba poniendo la demo. Vosotros sabéis que hubo una versión infantil de este. Que tampoco llegó a salir en España. Mirad, 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 mirad. Mirad. Versión española. O sea, española. Versión junior. ¡Oh! Tenemos... Hola, mi orca. Lo bueno es que puedes llevar a la orca, no sé cómo se llama, o a Echo Junior. Pero vamos a jugar con la orca. Orca. Ya no me la deja coger otra vez. Orca. Mirad, explicado. Un motor mucho más cutrillo. Aquí no hay planos de scroll en la superficie. Ahí hay uno. Thank you.
Ya tengo uno. Este es más lentito. Bueno, también lleva una orca, o sea... Obvio que una orca no se va a mover a la leche del delfín, ¿verdad? Espera, este me lo ha detectado. ¿Dónde estás? Todo recto está este, ¿no? A ver... Mapeo más corto. Of course. El juego favorito de Bruno. Y mío. Y mío, y mío. Tenemos, por supuesto, juegos de Sony. Of course. Of course, señores. Of course. Licencia de película. Programado por Malibu Interactive, que ya suele dar mala espina. Zero Ninjas Kickback. Bonito, injugable. Las músicas de Matt Furness. Mola. Ya veréis la dificultad. Primer nivel. Venga. Joder, ¿cómo? ¡Ah! Ahora, por fin. Es como un Risky Goods, pero en barato. Yo entiendo que es niño, pero... Joder con el tamaño del sprite. ¿Qué fase? El viejo ese que salía en la película de Jackie Chan, el Kung Fu borracho, no me acuerdo cómo se llamaban. Fijaos qué pequeño se ve todo.
Es jodido como esos juegos de NES. Como los juegos de NES de la primera época. Este tuvo una media de puntuación en las revistas internacionales, no sé, las españolas, de un 45%. Lo que es demasiado chungo. Otro que... todo el mundo dice, este es una maravilla, los gráficos son la hostia, bla, 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 bla. De Lucas le hubiera dado un 85, pues no sé cuánto le dio de Lucas. Pero, como os digo, estaba por el 50, 40 y algo. A ver, que no me pilla este... Diréis, ¿qué hace este aquí? ¿Verdad? Yo sé que estáis diciendo, ¿por qué Raúl está sacando este juego? No es un bodrio. Técnicamente es una burrada. Pero... es el juego más pesado y coñazo que salió en Mega Drive. Lo malo es la dificultad, no solo la dificultad. A ver si tengo si tengo los cheats por ahí. Porque quiero. Quiero que veáis el por qué odio este juego exactamente. No tengo ninguna partida grabada. Game Genie. A ver. El tema es que... las fases son larguísimas. Y no se hace nada más que disparar y disparar y disparar. Luego tiene unas fases de shooting up. Donde solo hay dos enemigos distintos. Y duran 20 minutos. ¿Vosotros sabéis lo que dura el gameplay de esto? Voy a deciros exactamente cuánto dura el gameplay de esto. Adventures of Batman Robin Mega Drive. Bueno. Dura una hora, pero es que, la verdad, tiene tres niveles, pero son larguísimos. Y por eso que se hace pesadísimo. Se hace súper pesado, ya veréis, incluso. 6 credits, no puedo bajar la dificultad en lo que hay. Desde luego es mucho más pasable si se juega a 2. Técnicamente es la rehostia, pero... la música es muy buena, pero... no sé, no le pegan un juego de Batman en la música techno del Zero Entel. Es una burrada, pero... y más teniendo en cuenta que es el Batman de la animación... que tenía, usaba la música de Danny Elfman. Esto un contra.
pero menos variado que un Contra. Ya os he dicho que en esta sección estoy hablando de juegos que yo odio, no son necesariamente malos. Sí, el de Super Nintendo es mucho más divertido. Fijaos que la jugabilidad es como si fuera un juego de Spectrum. Bueno, lo he dicho, un contra o un juego de Dynamic, de esos que hay que disparar todo el rato y nada más. El Aladdin de Super Nintendo a mí no me gusta. El de Mega Drive me gusta, pero odio dos cosas: los latigazos del scroll y la detección de choque de los sprites, que es muy mala. Pero eso ya empezó con el Aladdin y terminó pasando en todos los juegos que usaban ese motor y que usaban esas animaciones hechas medio a mano. Las animaciones eran muy largas y no dejaban hacer las cosas. ¿Veis? Este tiene un hitbox bueno, porque las animaciones están hechas tradicionalmente. Ya me han licuado las 6 vidas, ¿eh? Estoy en la última. ¡Qué pesada que es la gente, por favor! No sé, tengo que darle otra oportunidad de Super Nintendo de Aladdin, pero bueno. Es como los Mickeys de Capcom, me gustan, pero no son, lo siento, no son los de Mega Drive. Y los credits, por supuesto, me llevan al principio de la puñetera fase. Odioso, odioso, odioso. Pero odioso. Ahora sí vamos con algo malo, de verdad. ¿Os imagináis el G-Look? Pero a 10 frames. Pues preparaos porque ahora vais a ver el G-Look. A 10 frames. El Air Diver. Este... increíblemente se llevó 60. ¿Por qué? No lo sé. Sinceramente no lo sé.
Fijaos lo que ocupa el marcador. Hasta me quedo con el Tomcat Ale antes que esto. Hombre, he matado a uno. Y suavidad no tiene precisamente. Esto. Todo es Mega Drive. Ove Pellicer. Todo. Fijaos lo que es el suelo. El... Madre mía. Es que es... ¡Oh! Lamentable, 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 lamentable. Bueno, otro... Otra cosa triste de licencias. Todos estos llegaban a salir en España, pero yo intentaba que se trajeran muy poquitas copias, muy poquitas copias. Lo que pasa es que vendíamos todo en Mega Drive. Entonces, bueno. Este juego es infame. Lo pilles en la plataforma que lo pilles. Además, yo creo que la serie luego era infame. Bueno, atención a quién ha programado esto. ¡Novalogic! Sí, sí, sí. Los del Comanche. Los del Comanche. Música con Jens. Ay, lata, lata. No suena. El Jens no suena a las primeras Sound Blaster. Hola, Adlib. Una cosa así. A ordenador. A ordenador, pero viejo. Si el sonido del otro os parecía lamentable. ¿Qué me decís de esto? Joder. Encima no se muere nadie aquí. ¡Qué escenario más variado! ¡Mírate el agua! ¡Es un cycler! Así se hacían en Amiga las animaciones. Bueno, ahí termina, pero es... ¡El agua más fea que he visto en mi vida! Yo supongo que hay que tirar para arriba, ¿verdad? Porque... ¡Qué coñazo de juego! A ver, otro escenario. Porque lo que es el... La tubería esta. Y bueno, eso vosotros que visteis la Mega Drive...
con la Super Nintendo suelta, pero... Yo tenía la Amiga, me compré la Mega Drive y... Aunque es cierto que en Amiga había auténticas pasadas... Las conversiones de arcade no eran ni de lejos lo que eran en Mega Drive. Y bueno, yo flipaba con los arcades en Mega Drive. Me compré el Super Hang-On, flipé. Me compré el Castle of Illusion, aluciné pepinillos. El Quackshot también era un auténtico flipe. Fijaos qué gráficos de fondo, pero esto es... ¡Ah! ¡Tristísimo! El Pack Mega Acción. ¡Oh! ¡Mi hijo! Digo mi hijo porque creo que conté alguna vez que yo encajé los juegos en ese pack. Me dijeron, tienes, no sé si eran 8 o 16 megas y aquí está el fondo de catálogo. Venga, ármanos packs por tipo de juegos. Y ahí parimos el Mega Acción y todos los packs de Mega Drive. Tan buena fue la idea que luego... una idea que era original de Paco Pastor se copió y se exportó a los otros países. Y eso vendió muchísimo. Hizo que le tomáramos mucha distancia a Super Nintendo. En serio. Luego la pifiamos nosotros mismos con el Mega CD. Pero... ¿Os acordáis del Score 3020? Pues bueno. Esto es... El Score 3020... De consola. Mira, tiene un... Suto. Como le Five Nights at Freddy's. Con Saturn ya no estaba. Demasiado grande fue la pifia de Mega CD. Pero además la pifia de Mega CD no fue ni nuestra. Buena idea. Inspirada en una banda de rock. Bueno, como los pinball normales. Pero ya veréis qué físicas... De castaña tiene este juego. A ver, primero, ¿cuál es el botón del otro? Este es este. Joder, hacia arriba. Hacia arriba hay botón. Bueno. Y este dispara. ¡Hola! ¡Me encantaría golpear la bola! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos a jugar sin manos! ¡Sin manos! ¿Veis cómo es como el Score 3020? Es que creo que a Drede le habré dado una sola vez. ¿Habéis visto que es súper física? Hay buenos pinballs en Mega Drive mejores que esto, por supuesto. A este estilo tenemos el Dragon's Fury. O tenemos estilo los Pinball Illusions. Tenemos el Obsession, que es una pasada. Pero bueno, Electronic Arts sacó esto y sacó el Pinball Construction Set, que era otra castañaza. Pero otra castañaza. Seguimos con las maravillas de Sony. Programado por la gente de Bit Corporation, sí, sí, sí. Los que hicieron esa maravilla de Terminator. Sony que se puso a convertir a consola. Toda la película que se estrenaron en cine, tanto si tenían como si no tenían éxito,
Esta era una muy buena película, a mí me gustó bastante, con Ray Liotta, de acción futurista. Pero mirad. Hemos hecho el flashback. Sí. Mira, mira. Enemigos pesados. ¿Qué os ha parecido eso? Aquí básicamente hay que largarse a toda leche. Y dejar que los otros palmen. Porque en realidad, ya visteis que no los puedes matar. Que no ha envejecido bien la peli. Joder, pues qué pena. A mí me moló en su momento. La detección brutal, ¿eh? ¿Os dais cuenta? ¿Me puedo largar? No, no me puedo largar. ¿Qué os parece? Bueno, otro que uno ve la recreativa y bueno, más o menos se parece este japonés. Y atención porque es de Toa Plan. Joder, Toa Plan. Snow Bros. Tiene una pedazo de conversión para Mega Drive. Pero luego nos encontramos con que no todo lo hacían con el mismo arrojo. Buena acción. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy parece que somos bastante gente por aquí. Para lo que somos normalmente, ¿verdad? Por lo menos el doble. Parece que os gustan más los bodrios que las ollas. Fijaos qué graficazos que tiene esto. La música mola. Ah, claro, es que no ha habido. Tenéis mono. Joder, espera. No estoy jugando mal, lo siguiente. Venga, sube, bicho con patas. No, no salió en Europa. No salió. Salió en Estados Unidos. Por lo menos yo tengo aquí portada Yankee. No, la mayoría de estas cosas solo salían de importación
alguna vez de repente los alquilábamos. Me hace gracia el ruido de cuando te mueres. Parece sacado de un juego de Amstrad. Y por ahí. Jodidito es. La chaqueta, qué chaqueta. Bueno, no importa. Tampoco estaba jugando en serio. Luego tenemos un juego que a nosotros nos lo vendieron como la octava maravilla. Porque vamos a ver, a vosotros os viene alguien de Sega Europe y os dice vamos a sacar un juego de fútbol que lo ha desarrollado la gente de Sensible Software para nosotros. Decís, joder, ¡qué caña! ¡Los del Sensible Soccer! ¡Qué maravilla! ¡Vamos a tener un juegazo de fútbol! Y luego nos encontramos con esto. El World Champions in Soccer 2. ¡Qué atención el lío de nombres que tiene este juego! World Champions in Soccer... Dices, ¿de dónde sale este nombre? Bueno, era el nombre del famoso Italia 90 en Estados Unidos. Sacan el que supuestamente era la segunda parte del juego y le ponen el World Championship Soccer 2 en todas partes. Cuando en Europa nunca salió el juego. Entonces, el primero con ese nombre. Entonces, no sé. Esta cosa... Habrán programado, no sé, en una tarde los de Sensible. Eso sí, es muy sencillo de controlar. Y bueno, súper jugable, con los graficotes muy grandes. Creo que le dieron un 85. O por ahí. Pero a los Final Fantasy peor. Sí, son todos los jugadores iguales casi. Ya veréis. La velocidad sí es de Sensible Soccer, pero... Mirad qué gol más estúpido. No tienen... Solo se puede hacer pasar y regatear y bueno, y... Algún cabezazo, pero es súper simple. Es casi como el International Soccer de Commodore 64. Por supuesto... Cuando vimos el juego, por muy fútbol que fuera, teníamos los FIFAs. Yo prudentemente le bajé la categoría C. Joder, a España le ha marcado un gol. ¡Nigeria! ¡Nigeria! ¡Nigeria, señores! ¡Nigeria! Seguimos con otro Matamarcianos. Dice, joder, Matamarcianos. Mega Drive, que Matamarcianos no era bueno. Bueno, pues aquí hay uno que parece salido de no sé, parece hecho por OMK. Por los españoles. Por los de la corona mágica.
El colorido, el... ¡Ah! No salió de Japón esto. Espera, vamos a... Joder, espera. Ay. Compárate esto con el Thunder Force, por favor. Es un juego de 1990. ¿Os parece que esto puede ser un matamarcianos de 1990? La misma nube que el Thunder Force, sí, pero sin planos. Y en Mega Drive y en todo habían salido juegos mejores que este antes, de Mata Marcianos. ¿Os acordáis que el primer Thunder Force es de los primeros juegos que salieron, el 89? Mirad, a ver, voy a ver. Pongo categoría matamarcianos aquí. Y por años. Os voy a decir que salió en el 89. ¿El Forgotten Worlds de Mega Drive? No estaba mal. No era una super conversión, pero no estaba mal. El Arrow Flash es del mismo año que esto. El Atomic Robo Kid, el Gaiares, el Hellfire, joder, Insector X, Thunder Force 3, en fin, ¿verdad? En fin, no se merece. Esta cosa, mirad. Pero es que parece de, no sé, de MSX2. Y el sonido es malo, 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 malo. Señores. Y bueno, pues estos son los bodriazos de Mega Drive. Luego tenemos cosas curiosotas que vamos a dejar para otro día. Algo que... Bueno, comentando. Comentando lo que decía antes de alternativas. Ya veréis. Aunque supongo que tampoco hace falta que os enseñe. Uno sabe qué bestias de matamarcianos hay o qué juegos de coches. Hablabais del Nigel Mansell. El Nigel Mansell de Mega Drive os lo quería enseñar porque es muy curioso, es completamente distinto, es tan bueno como el de Super Nintendo, pero es completamente distinto al de Super Nintendo. Además, hubieron dos Nigel Mansell. Uno es el Newman Haas, que es ya de 1994, que es este. Que es estilo Super Mónaco. No se ve. Sí se ve. Yo estoy viéndolo. Se ve, ¿no? Sí. Bueno. Start your engines.
Pedazo motor, no sé si usa el famoso motor del Broom. Se nota que estoy jugando en modo arcade, ¿verdad? Fijaos, es rápido. Ni chip FX ni hostias. Es que el motor del Broom era una auténtica pasada. Mira la velocidad que tiene esto. Es que acojonante. Media pantalla, no. Un cuarto, un poco más de un cuarto. Se controla de maravilla, además. Os habéis estado dado cuenta, ¿verdad? Os habéis dado cuenta. Bueno, y el otro. El otro es un juego completamente distinto. Es al estilo del Continental Circus. Este es del 93. Marchas, joder. Ahí. Compara con la otra cosa de Electronic Arts que he puesto antes, por amor de Dios. Alonso tiene de móvil. El día que hagamos que saquemos juegos de Java, voy a sacar los del Fernando Alonso. Y los juegos de tenis de Nadal y de Moya. Lo de móvil, que obviamente son españoles, son de la gente de Bitmanagers cuando eran Gaelco móviles. Este, la verdad, que parece un juego de coches de Amiga, ¿verdad? A ver si el que es el Broom. El Broom tenía. Ocupaba más la pantalla. Ahora me estáis haciendo dudar. El Broom era el F1 de Domark. El F1 de Domark. Lo mismo, un poquito más. A ver si es más rápido. Me está fallando. Ya sé que no se ve, ya sé que no se ve. No hace falta que me lo digáis. Cuando en cuando como que hay que refrescar. Este francés. Y compraron el motor e hicieron el Nigel y la segunda parte de este.
Y este es un juego de Amiga, que en Amiga iba una leche. Más o menos igual que la de aquí. Auto. Es rápido hasta la irrealidad este juego. Pero este motor tiene una cosa más cañosa, que es que gira el suelo cuando adelantas. Y esos saltos que pegas, que seguro que nadie los hace en la Fórmula 1, vaya. No, no, el motor es la hostia. Además puede hacer una cosa más rara. ¿Has visto lo que acabo de hacer? Esto de entrar y salir. Yo no sé si llevo un coche de Fórmula 1 o llevo el coche fantástico. No, es que la distancia de dibujado no se ve al final. Se ve como si... Bueno, lo que pasa es que es 3D, es... No sé. Es un pasote. Es un pasote. Simulación, nada, nada. Es super ultra mega arcade. Es... No tiene absolutamente nada de simulación esto. Pero nada. Aprovechar para buscar algún jueguecillo chino. O alguno de los prototipos que... De juegos que no han salido, que no salieron nunca. Por ejemplo... Akira. Juego preferido de Bruno. Oye, pues este es el mejor Akira. Porque comparado con los de Ice para CD32 y para Amiga... Yo tengo que volver a ver la peli de Akira, porque la vi. Vi esa versión que sacó Manga Video, que por lo que me contó Bruno tenía... Es una versión que está editada como... Le falta como una hora y media de película por ahí. Y no entendí un pito. Pero no entendí un pito. Lo bueno de esta versión es que se pueden ver los distintos niveles. Como no está terminado. Ixion. En la época de Dreamcast ya no trabajaba en Sega. De hecho, ni en la época, ni siquiera en la época de Saturn trabajaba en Sega. Yo estuve toda la época de Mega Drive y el Mega CD. Mírate, esto técnicamente, esta especie de Road Rash,
que no tenía enemigos han puesto. Bueno. Sí, ya sé, había que leer el manga porque la película es un puto lío. Y además, encima estaba cortada, o sea... Que el MEAC se lo trajera juegos malos no es mi culpa, no. Era los juegos de Sega Europe. Nosotros teníamos una lista y de ahí había que decir... De este compramos tanto, de este compramos más, menos... Pero en realidad no decidíamos qué juegos traíamos. Solo decidíamos si traíamos o no los juegos de los third parties. Eso sí, sí dependía de nosotros comprar o no comprar. Pero Sega había que traer todo, fuera lo que fuera. No, no, no importaba que fuera un bodrio, una ponzoña en Mega CD. A ver, una fase normal. Que no sea moto. La intro es la misma. No quiero moto, por favor, no quiero moto. ¡No! Vale, el Final Fight. Final Fight trajimos muchos. Era A. No había dobles A's en Mega CD, ¿eh? Os cuento. Lo más... La categoría máxima en Mega CD era A. Los que más se compraron... Final Fight, Jurassic Park, porque había que justificar la traducción en castellano. Los primeros, en general, el Aleste. El Aleste, un pedazo de juegazo. El Batman, por supuesto. El Jaguar XJ220, todo lo que fuera de... Mirad, esto es como un Dungeon Master. Por lo menos he variado. Es como una versión de pobre del Zero Tolerance. Ahora, ¿qué cuerno hay que hacer aquí? Ah. Escapar del hospital, ¿eh? ¡Qué apasionante nivelazo! Por favor. A ver, cosas... Algún prototipo al que se pueda jugar, obviamente. Que no sea la Barbie, ya la pusimos el otro día. Ya fuisteis torturados lo suficiente. Mirad, un buen juego que no salió. Este. El Indie Hit. Está tan bien como todas las versiones del Indie Hit. Aún no se ve, joder, el tema ese. A ver... Parece que le gustó tanto el Akira. Cuando no se ve, ¿se oye? O solo o no se ve ni se oye. Por lo menos se oye. Ah. Se escucha, bueno. A ver, rojo, ahí. Turbo, ahí.
cuesta lo suyo jugar con la pantallita. Está bien, ¿verdad? Sí, es un super sprint. Pero en isométrico y con los... con los coches mejor animados. Qué pena que este se quedara por ahí, ¿verdad? Venga, otro proto. Taito, ¿por qué? ¿Por qué iba a sacar esto Taito? El Dragon Slayer. Que es básicamente igual que el de Super Nintendo. O sea, ninguna maravilla. En Hobby le dieron buena puntuación a todos los juegos que salieron de Super Nintendo en la primera camada. Todos, todos. A esto, al Dr. Franken. Luego yo los veía. Tenía un copión de Super y... y bueno. Marcos me grababa juegos para que los viera. Y decía, joder, ¿y esto? ¿Por qué tiene esa puntuación? Pero si es injugable, si no se puede jugar. Pasaba con los de élite. Era terrible. No había manera humana de jugar a los juegos de esta gente. Lo alquilaste, hace multivac. Bueno, por lo menos no lo compraste. Este es un buen juego, el cual yo sabía hacer cosas cuando lo tenía en Sega. Este estuvo en nuestra lista de lanzamientos y desapareció del mapa. Es para mí el mejor juego de Kemco para Mega Drive, mucho mejor que las ponzoñas del tigre de los chitos. Porque esta es una aventura. Abeja, abeja, abeja. Sí, la música de la publicidad de 7-Up. No sé si os acordáis de esta musiquita. De las publicidades de Fido Dido. Este estaba completamente terminado. Está bien, tiene buenos gráficos.
Y es original además, o sea, no. Otro que estuvo desaparecido muchísimo tiempo era este, Flintstones, pero el de la película. Sí, el de la cabeza de John Goodman. Lo único que esta versión, si mal no apuntaba malas maneras, no tiene casi nada. O sea, no hay enemigos. Yo no sé si había, si llegó a haber una build más avanzada. Pero esta no tiene música. La verdad es que se parece. La manera de subir, de agarrarse las cosas y tal, se parece mucho al Flintstones de Taito, al de NES. ¿Verdad? Tiene un aire. Pero bueno, no se puede hacer nada más que pasearse por la pantalla. Y caerse en un sitio o en otro. A ver, por ejemplo. Este molaba. Este era un juego que era original de Amiga. Y que lo convirtieron para Mega Drive. En el cual hubo dos juegos de Mr. Nuts. Fijaos que Mr. Nuts era algo de Super Nintendo. Y terminé, finalmente iba a tener más juegos en Mega Drive que en Super Nintendo. Esta es una especie de Sonic, pero tiene fases de RPG. Tiene fase de plataforma y luego tiene estas. No es tan mal, ¿verdad? A ver si. Mario World parece el mapa, pero en Mario World no hay interactividad en el mapa. Y aquí. Las músicas son muy buenas. Son de Rudolf Stenberg, según creo recordar. Se nota a que suena a Commodore 64. Era un nivelito de prueba nada más. Luego tenemos este, que era obvio que no iba a salir, porque es
súper simple. Aunque se hizo review en todos lados. 85 o por ahí. Las músicas molan bastante. Es como un Shadow Warriors, como de la recreativa, pero simplificado. Pensaos que había salido incluso Street of Rage 3 cuando esto. O sea, es un juego para la primera época de Mega Drive. Ah, las músicas son buenas, flipantes. Sí, muy Street of Rage 1. ¿Se estaba acabado? Sí. Sí. Está entero. ¡Arriba las manos! ¡Me detuviste! Casi me parece un doble dragón, pero con tres golpes. En el artículo de mi blog de esto, luego lo pondré por aquí o por el Discord de Generación 380. Están los links a todas estas betas. Este molaba, este estaba completo, es un juego que estaba completo y no salió en ningún sistema. Porque se fue a la quiebra System 3 y no hace mucho salió. Este lo único que veo, no tiene sonido el de... No es... Está terminado, pero fijaos que no tiene efecto de sonido. El de Amiga es el que está 100% terminado. Otro juego de plataformas molón. Bueno, este es el Putty Squad y bueno, molaba. Este es uno de Psygnosis que se quedó fuera. Todos estos, en la medida de lo posible, se han ido sacando en ediciones limitadas, un poquitito arreglado. Este es gracioso porque el nombre del juego en la placa pone Rescue. Game which is not a shut'em up. Ah, la música es en Mad Furnace. Después de la música japonesa, lo que más me gustaba en Mega Drive eran las músicas de este hombre y sus baterías.
Este es un pedazo de juego. Vamos a aparcar. ¿Cómo era para bajarse? Es como un Chop Fighter. Pero... ay, no me acuerdo cómo se bajaba la nave. Ahí está, bien, back to ship. Bueno. Ahora había que aterrizar en algún sitio en concreto. Ahí está. Animación está muy bien animado el fulanito. Venga. A ver qué. Oh. Venga, salta. Mola, ¿verdad? Es como un Chop Fighter, pero... bueno. Y a ver si tenemos algo potable. Vamos a poner dos más y ya cortamos. Dos, tres, por ahí. Aquí tenemos un beat'em up de Big Tokai y Kemcom. También está completo. Y no está mal. La verdad que no está mal. A pesar de ser de la gente de Eurocom, que bueno, los europeos y tal, no eran lo mismo que los japoneses haciendo beat'em ups, pero... está potable. Un poco al estilo Battletoads. Ya veis.
Sí, yo nunca entendí de dónde salió eso de yo contra el barrio. Mola la magia. Está bien, tiene para dos simultáneos, por supuesto. No, no, no. Creo que no es un invento de Bruno, podría ser. Nunca se sabe quién inventa las frases que luego se usan, quién inventa el retro. ¿Quién traduce mal juego de Mega Drive a castellano? Acá un servidor. Bueno, ya veis este. Está bien. Está bien, ¿verdad? Este es muy molón. Este es muy molón. Traduje el Soleil. Traduje ¿cómo se llamaba? Ay. Relayer era en inglés. El Light Crusader. Y el Story of Thor. El Soleil es pésimo, lo sé, pero no fue culpa nuestra. No, en las llamas. No. Este, ¿qué tiene de especial? Además de que no salió, está completamente entero. Que tiene música de el señor Chris Hülsbeck, nada menos. O Tim. No, espera, no. Tim, no, no. Tim Follin, perdón, perdón, perdón. Me confundí de monstruo. El Soleil, ¿qué pasó? El Soleil pasó que tenía una. A nosotros nos venía. No traducíamos del japonés, obviamente. Traducíamos del inglés. Entonces, tradujimos al castellano a partir de la traducción en inglés que habían hecho en Sega Europe. Y resultó que la traducción de Sega Europe era un desastre. Se inventaban el argumento, se inventaron personajes, básicamente se inventaron el juego entero. Entonces, la versión en castellano quedó con el mismo sentido inexistente que era la versión de Sega Europe. En Estados Unidos, como lo tradujo Working Designs, y esos hacían unos, se preocupaban en adaptar el guión en todo, era una auténtica maravilla la traducción en inglés. Si hubiéramos traducido en castellano desde ahí, habría sido otro cantar. Fijaos qué música, qué sonido tiene este juego. Ah, música una caña. Y el juego está bien, tiene unas fases que técnicamente son una pasada también. No esta, esta es normalita. Me mola la telaraña esa en primer plano. ¡Ah! No quiero. Bueno. A tirar para otro lado, entonces. No puedo. Ay. Nosotros sacamos poco juego en castellano, pero bueno. Queríamos haber sacado más. Yo andaba persiguiendo lo de los juegos en castellano desde el Phantasy Star 4. Quería sacar el Landstalker, el. Pero no, no, no hubo manera, ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde porque ya estaban producidos y bueno. Y terminamos con este que la verdad fue una pena que no saliera, porque técnicamente es una caña. Shining Force 2
sí salió en España, de hecho fue mi primera review en Superjuegos, pero salieron muy pocas copias. Mirad, este juego. Este simplemente perdió la licencia y lo iba a sacar a través de Virgin. Pero mirad. Si es modo 7. O similar. Sí, yo también creo que es poligonal. No se controla muy bien, se va demasiado el kart. Encima los saltos están limitados. El Street Racer, que no estaba nada mal de Mega Drive, para no tener modo 7, estaba bastante bien. Y bueno, chicos, con esto finalizamos nuestra sesioncilla de hoy. Os he compensado con 2 horas y media, no está nada mal, comparado con los otros días. Y bueno, nos vemos la semana que viene. No sé si habrá Retro Paper o no, no tengo ni idea, porque con eso que Maya está en medio de vacaciones. Pero no os preocupéis que yo voy a estar aquí siempre. Al pie del cañón, porque aquí no son vacaciones, y bueno, y eso. Pues nada, chicos, un saludote. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, que vaya muy bien vuestro fin de semana. Venga, chao, chao.